Fue cuando hicimos un asado. Ajá. Para el Día del Padre, nos pusimos a hablar con los muchachos del Chevrolet y con los de las motos, a ver si, como ya nadie había organizado durante el año ninguna juntada de auto, dijimos, bueno, armamos entre los dos. Dale, salió la fecha esta y ya hicimos un par de reuniones y ya tenemos fecha y listo. Bien. Ustedes son apasionados por las motos, las motos antiguas. Exacto. Damián, ustedes son apasionados por los autos. Y nosotros, bueno, sí, la costumbre de los eventos es agrupar autos. Bien. Siempre se colan algunas motos, pero bueno, en el tema motos específicamente lo tenemos al Patón, y que tiene una convocatoria bastante masiva de este tema. Bien. Sí. ¿Y autos de qué características van a mostrarse? Bueno, la idea sigue siendo un poco la misma de siempre. Se convocan autos antiguos, clásicos, que sean de la zona, algún reformado, ¿viste? Los tipos hot rod. Más que nada eso. Siempre, como hablamos con los chicos de las motos, también la idea es que sea todo onda clásica, antiguo, vintage. Bien. Como para hacer una muestra no tan vista o un poco más... Menos vista, claro. Bien, y en el caso de las motos, Matías. Vos sabés cómo nos manejamos nosotros, ¿no? Moto de 30 años para atrás, o sea, bien. Modelo 88, bien. Para atrás. Las que llegan son impecables, sí, están impecables. Por suerte, sí. Sí, ajá. Vienen alguna que otra oxidada, pero mejor todavía. Bien. Se nota el paso del tiempo. Bien. ¿Y motos como cuáles, por ejemplo, se convocan? ¿Qué marcas? Sí, tenés desde Tehuelche, que es Argentina, pasando Ducati, Gilera, que no falla. Zanella, ojalá vengan Harley, lo que vos quieras. Bien. ¿Y cuál es el costo que va a tener la entrada en esta oportunidad? Bueno, nosotros charlando un poco, surgió el nombre de Juntada Solidaria. Justamente la idea no es cobrar entrada. Está bueno que por ahí la gente pueda ir a ver la muestra. Tanto la gente que viene a participar, bueno, va a traer su vehículo, moto, auto, lo que sea. Pero la gente también de San Carlos, de la zona, que pueda entrar sin un costo, pero a la vez que sienta que está colaborando con algo. La idea va a ser un alimento, no perecedero. Se lo vamos a estar entregando a Cáritas. Bien. De San Carlos. Así que, bueno, un poco la modalidad va a ser así. Bien. ¿Y arrancan a qué hora? Temprano, vamos a estar tomando mate ahí, el que quieran llegar, que lleguen. 9 de la mañana. ¿Cómo ingresar? Sí, tal vez que sí. Y antes no creo que vengan. Bien. ¿Dónde se va a hacer? En el predio del Club Central. Bien. Atrás de la cancha de la. Exacto, de calle 25 Macho y Bakers. Ahí viene organizado. Se había hecho ya un encuentro ahí. Sí, se había hecho un encuentro hace 3 años. Bien. ¿Y hay lugar para hacer un asadito? Hay poco parrillero, pero bueno, tal vez. Hay mucha sombra. El que se traiga alguna parrilla puede buscarse algún lugar. Sí, sombra, hay linda sombra. Te comento que va a estar en. El cuartel de bomberos va a estar con el tema buffet, lo que va a ser comidas rápidas. Después nosotros vamos a tener el tema de la cantina, todo lo que va a ser bebida, así que tranquilamente se va a poder comer y comprar la bebida adentro también. Bien. También está libre aquel que se quiera traer. Bien. Obviamente no le vamos a decir que no. Seguro. Matías, ¿y viene gente al encuentro de motos que hacen ustedes? ¿De dónde, por ejemplo? De todo lado. ¿Por ejemplo? Rosario, Santa Fe, bien. Córdoba, Esperanza... Por decirte, si sí, algún sí, lugar, sí. Arsena. ¿Lo organizan cada cuánto? ¿Y este es el primero del año de ustedes? Sí, yo por lo general lo organizaba en febrero, pero hubo complicaciones y no se armó nada. Y entonces salió esto. Armar algo este año como para decir, hicimos algo. Bien. ¿En el caso de ustedes, Damián? Nosotros también. Este año fue un año de paro. Este año no pudimos cumplir con el encuentro que teníamos siempre para la fecha de mayo, que es... aproximadamente. Bueno, así que bueno, surgió el tema, la invitación de ellos, como para hacer algo juntos. Y bueno, ya con vista, nosotros estamos programando que van a ser los 20 años, el 11 de febrero de 2019. Nuestro club cumple 20, así que vamos a estar organizando algo ya un poco más completito para el mes de mayo seguramente. Bien. Sí, pero este año, bueno, gracias a la invitación de ellos, por ahí nos juntamos y hacemos algo que este año lo habíamos pasado a largo. Muy bien. La última, ¿hay alguna premiación? Digo, ¿hay algún mimo para ese, no sé, que tiene la moto impecable, que tiene el auto inmaculado? ¿O cómo se puede ser el elogio del fierrero, el premio? Sí, va a haber presentes para cada uno que lleve su moto o su auto. Va a haber un presente.
Después creo que por ahí no es tanta la costumbre en el tema moto. No, es raro, no sé, que sea un encuentro puntual de decir la moto más vieja, la que más vieja, es más para encuentro de moto, eso es raro. Bien. Que se dé así en una juntada. Bien. Bueno, la cita es el 11, domingo 11. Plan B, si las condiciones climáticas no acompañan, 25 de noviembre. Ahí está. Gracias, muchachos. No, gracias a vos. A la par de esto, va a haber también, estamos convocando a los artesanos. Ah, bien. Tanto de San Carlos como de la zona. Muchos ya saben cómo más o menos se mueve el tema. La idea es hacer un paseo artesano para que la gente afuera también conozca lo que se hace acá y lo que se hace en la zona. Muy bien. Nosotros lo estamos promocionando, todo aquel que quiera comunicarse con nosotros para presentar lo que hace en el día, ya sea para exposición o venta, va a ser libre. Para los artesanos de los tres San Carlos no va a tener costo alguno. Bien. Y bueno, para los de afuera se pueden informar, llamar, pero la idea es formar un paseíto artesano y como para que la gente pueda también distraerse con eso. Está muy distinto un domingo. Seguro, me parece fantástico.